Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la careta para poder acceder bien al velocímetro. Para desmontar la careta es tan simple como quitar el tornillito este de aquí, ¿vale? Está debajo el guardabarros, se quita ese tornillito y nos sale la careta. Mirar, pues para la luz del velocímetro que no me funcionaba, esto tiene aquí este clic, o sea, este, ¿cómo se llama esto? Este conector, y esto viene por aquí, inserto aquí en este agujero. Lo he sacado, he visto que la bombilla estaba fundida, yo la he encontrado una, es de este tipo, ¿vale? No sé exactamente cómo es la nomenclatura, pero creo que es como esta. Mirad la fundida está ahí así. Mirad si esta me vale y ya tendría arreglado lo de la luz y lo del cuenta kilómetros. Efectivamente era esta, la he puesto, ahora le doy a lo de las luces y mirad, ahí se me enciende. Así que listo, esto ya está arreglado también. Bueno, mirad, ya he apagado la luz para que se vea bien, ya lo he puesto correctamente, vamos a encender las luces. Y ya tenemos, veis ahí, la luz del cuadro. Así que fenomenal, ya me funciona la luz del cuadro, esa lucecita. Una cosa menos. Pues nada, he puesto ya los dos tornillos. Ahora volvemos a poner otra vez el portafaros. Que recordar que esto de aquí tiene que ir metido en esto de aquí. Y lo agarramos con el tornillo por abajo y a probar, a ver si ya se ha solucionado. Lo de la luz ya está probado y ahora solo falta ver si el velocímetro está correcto.